Bien, y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a hacer una pequeña comparación entre este nuevo microcontrolador que es el PIC18F25K50, que en realidad no es tan nuevo, realmente se empezó a vender en el año 2012, si es que no me equivoco. Sin embargo, es la mejora directa al famoso y conocido PIC18F2550. Este PIC que se volvió tan popular entre los PIC18F, inclusive se utilizó en los PIC-Kit 2, los PIC-Kit 2 realmente estaban basados en este microcontrolador. Es un PIC muy antiguo y de hecho Microchip decidió sacar una versión más actualizada, que es este de acá. Y repito, no es de los PIC más modernos, de hecho hay PICs del 2018, el 2019, sin embargo es la mejora directa. Esta terminación K50 no solamente le da una mejora para este PIC, sino también para el PIC de 40 pines. Recordemos que estos dos PICs son PICs de 28 pines, pero también hay una versión mejorada para el famoso 18F4550, que es el PIC 18F45K50. Entonces, en este video vamos a ver una pequeña comparación y vamos a ver qué cosa es lo nuevo que Microchip le ha agregado a estos microcontroladores. Entonces vamos a hacer esta comparación y vamos a comenzar con la memoria flash, la memoria de programas. En realidad aquí ambas capacidades se mantienen igual, estamos hablando de 32 kilobytes para ambos casos. Luego vamos al tema de la memoria de datos, la memoria RAM, en este caso también se mantiene igual, estamos hablando de 2 kilobytes para ambos. Luego pasamos al tema de la memoria EEPROM, en este caso tenemos 256 bytes para ambos casos. Y finalmente pasamos a los GPIO. En este caso vemos una pequeña diferencia, mientras que en el PIC antiguo solamente podíamos utilizar 24 pines como pines de propósito general, en este PIC nuevo tenemos un pin adicional, es decir, llegamos a 25 pines, y esto es porque en este PIC antiguo el pin RA7 solamente estaba dedicado como pin de con una función específica, que era para poder colocar el oscilador externo. Sin embargo, en este PIC moderno, cuando nosotros utilizamos el oscilador interno, este pin RA7 lo podemos utilizar como un pin de propósito general. Lo podemos configurar como entrada o como salida digital. Ahora pasamos al tema del ADC. En este caso tenemos de igual forma solamente un ADC. Sin embargo, encontramos en el PIC antiguo hasta 10 canales analógicos que podemos utilizar, mientras que en el PIC moderno encontramos hasta 14 canales analógicos. En este caso, los canales que se han adicionado son el RC2, el RC6, el RC7 y el RB5. Luego pasamos al tema de comparadores. Estamos hablando de comparadores analógicos. En este caso, para ambos tenemos dos comparadores. Pasamos ahora al módulo CCP. El módulo CCP viene de captura, comparación y PWM. En este caso tenemos para el PIC antiguo dos módulos CCP, mientras que en el PIC moderno encontramos uno de cada uno, porque aquí estamos hablando del CCP. Sin embargo, este PIC mejorado tiene algo que es el SCP, que es el módulo CCP pero mejorado. Entonces tenemos un módulo CCP y tenemos un módulo SCP. Luego pasamos al módulo o al puerto MSSP. El módulo MSSP puede ser utilizado como SPI o como IOC, pero no ambos a la vez. En este caso, para ambos microcontroladores tenemos un puerto. Esto es un poco el lado negativo que Microchip no mejoró. Por ejemplo, en PICs más modernos, Microchip, inclusive en PIC 16F, se tomó la molestia a Microchip de agregar un puerto MSSP adicional, para que uno pueda ser utilizado por SPI y el otro pueda ser utilizado por IOC. Pero repito, este no es uno de los microcontroladores más modernos, pero de hecho que es la mejora directa del 2550. En el tema del puerto UART, tenemos un puerto UART para ambos casos. En el tema de los timer de 8 y de 16 bits, en el PIC antiguo encontramos un timer de 8 bits y 3 timers de 16 bits. Mientras que en el PIC moderno encontramos 2 timers de 8 bits y 2 timers de 16 bits. El puerto USB sigue presente en ambos casos con la versión 2.0 del USB. Aquí encontramos un módulo moderno, nuevo, que es el FBR, que básicamente es un voltaje de referencia fijo. En este caso, en el PIC antiguo no estaba presente, mientras que en el PIC moderno sí está presente. Para aquellas personas que no saben qué es el FBR, yo ya hice un video de esto hace bastante tiempo. Lo utilicé en un PIC 16F. Fue el 16F
1.8855, si es que no me equivoco. De todas formas, yo te dejo el enlace aquí en la parte de arriba y utilizamos ese módulo junto con el AS, así que le puedes dar una mirada si es que así lo deseas. Luego vamos al tema del oscilador interno. En este caso, para el PIC antiguo, teníamos una frecuencia seleccionable desde 31 kHz hasta 8 MHz. Son 8 valores, si es que no me equivoco, que iban desde estos rangos. Mientras que en este PIC mejorado llega de 31 hasta 16 MHz. Definitivamente hay una mejora. Y en el tema del PLL, en este PIC antiguo nosotros necesitábamos colocar una frecuencia de 4 MHz con un par de divisores. Y luego esta frecuencia era multiplicado por el PLL hasta 96 MHz. Luego con otros divisores habría que bajarle a los 48 MHz para el USB y luego a una frecuencia determinada para nuestro CPU. En este caso, para este microcontrolador moderno encontramos dos tipos de PLL, un PLL por 3 y un PLL por 4. Okay, bien, estas son las mejoras realmente he notado. No son muchas realmente, porque repito, esto fue uno de los primeros microcontroladores a los que Microchip les quiso dar una mejora. Y entonces vamos ahora al código y vamos a poder ver qué podemos hacer con este microcontrolador. Algo que sí me encanta y que Microchip ha considerado es darle soporte a este microcontrolador y también al 45K50 desde la herramienta MCC. ¿Qué es esto del MCC? El MCC, que viene de Microchip Code Configurator, es básicamente un plugin que se puede instalar en MPLAB X y lo que nos va a permitir es hacer una programación ya no escribiendo, sino una programación gráfica. Okay. Yo ya hice un video del MCC hace bastante tiempo, fue en el año 2018 si es que no me equivoco, le puedes dar una mirada, te dejo un enlace aquí en la parte de arriba. Entonces, de esa versión hasta el día de hoy, el plugin ha cambiado bastante, de hecho se ha estado perfeccionando. Entonces, vamos a ver en este video también cómo podemos utilizar el MCC y vamos a ver los cambios que han hecho. De hecho, vamos a renovar todo, voy a utilizar la última versión del IDE MPLAB X, hoy que estamos 15 de diciembre del 2020. Y también vamos a utilizar la última versión del compilador XC8. Bien, ahora vamos a la parte más importante, que es la parte de código. Para esto yo voy a utilizar las últimas versiones tanto del IDE MPLAB X como del compilador XC8. En este caso del IDE estoy usando la versión 5.45 y del compilador voy a utilizar la versión 2.31. Recordemos que a partir de estas dos versiones son programas ya de 64 bits, así que si tienes un sistema operativo, una computadora, una laptop de 32 bits, probablemente tengas problemas de compatibilidad, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es descargar el plugin MPLAB Code Configurator. Para esto vamos a la pestaña Tools, vamos a Plugins y aquí vamos a ver todos los plugins que ya tenemos instalados y los que podemos instalar. En este caso, aquí están todos los que yo he instalado o los que ya vienen instalados por defecto. Y aquí en plugins habilitados vemos todos los que nosotros podemos utilizar. Bien, entonces vamos a instalar la herramienta MCC, en este caso está aquí, MPLAB Code Configurator. Entonces colocamos un check aquí y le damos aquí en instalar. Okay, en estos momentos la versión actual es la 4.0.2. Ojo que también hay que tener bastante cuidado con el tema de la versión, porque recordemos que la versión 2.0 del compilador XC8 hacia adelante cambió mucho. De hecho pasó de ANSI C90 a ANSI C99. Okay, yo aquí estoy trabajando con las últimas versiones tanto del IDE, del compilador y también de esta herramienta MCC. Entonces le damos en siguiente, aceptamos los términos, le damos en instalar y simplemente es cuestión de esperar un poco. Y listo, terminó la instalación. Recordemos que este plugin es totalmente gratis, Microchip no está cobrando por él. Entonces vamos a darle a reiniciar la aplicación para que todos los cambios sean efectivos. Y listo, terminó la instalación. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Esto ya es recontra conocido, ya lo hemos hecho varias veces en otros videos, así que simplemente vamos aquí a New Project. Aquí le damos en siguiente. Vamos a escoger el microcontrolador, que en este caso es el PIC 18F45, perdón, es el 25K50.
vamos a colocar como herramienta simplemente el simulador. Le damos en siguiente. Como les mencionaba, la versión del compilador X8 que vamos a utilizar es la 2.31, que es la última en estos momentos, y recordando que es un programa ya de 64 bits, solamente de 64 bits. Ok, vamos a darle en siguiente. Aquí vamos a darle un nombre al proyecto, que en este caso va a ser PIC18F25K50. MSC. Vamos a hacer un par de cositas. A ver qué periféricos utilizamos. Puede ser el ADC y puede ser el puerto UART. Entonces le damos en finalizar, pero aquí hay un pequeño problema. Me estoy pasando de caracteres para el nombre del proyecto. Así que vamos a colocar acá simplemente 18F. Una P aquí. Y aquí MSC. Le damos en finalizar. Y listo, aquí está nuestro proyecto creado, no tenemos absolutamente nada en el proyecto. Así que ahora vamos a utilizar la herramienta MSC. Automáticamente cuando ustedes instalan este plugin, aquí en la parte de arriba les aparece este botón que dice MSC. Entonces si quieren utilizar esta herramienta simplemente le hacen un clic ahí. Esperamos un poco a que termine de cargar la interfaz gráfica del MSC. Ahí está. Toda la configuración que nosotros hagamos en el MSC se va a guardar en un archivo que tiene la extensión MC3. El plugin por defecto le asigna el nombre de mi configuración. Nosotros podemos cambiar este nombre si lo deseamos. Yo lo voy a dejar por defecto, así que simplemente lo voy aquí en guardar. Y listo, esta es la interfaz gráfica que ofrece el MSC. Entonces vamos a ver qué podemos hacer aquí. Pues aquí está el encapsulado de nuestro microcontrolador. Si estuvieran utilizando la versión en SMD, pues simplemente pueden cambiar acá. En este caso estoy en la versión SOIC 28. Podría cambiarlo a la versión PDIP. Podría cambiarlo a la versión QFN. Ok. Yo tengo la versión DIP de 28 pines, así que la voy a utilizar. Aquí los pines que aparecen de color negro significa que son pines que ya están siendo utilizados para algo en específico, por lo tanto no los puedo utilizar. Por ejemplo, los pines de alimentación. Por ejemplo, los pines 16 y 15 que son para la comunicación por el USB. Y el pin 14 que es para el voltaje para el USB. ¿Okay? Estos pines no los puedo utilizar, es por eso que están de ese color. Todos los demás, los que están de color celeste, sí los puedo utilizar, incluyendo este que es el Master Clear. ¿Okay? En estos momentos está habilitado el Master Clear, así que no lo puedo utilizar este pin como un pin de propósito general. Entonces, lo primero que yo voy a utilizar, o lo que voy a configurar en este caso, es el oscilador. Aquí en System tengo tres opciones: configurar las interrupciones, configurar los pines, en este caso no tengo ninguno todavía, y configurar el oscilador. Mi recomendación y la que te da el MSC es que siempre empieces por el oscilador, es por eso que es la primera pantalla que aparece. En este caso vamos a seleccionar el oscilador, tengo varias opciones. Aquí por ejemplo vemos un oscilador externo de tipo RC, puedo utilizar un oscilador externo de tipo HS de alta velocidad que puede ir entre 16 y 25 MHz. Si es que voy a utilizar un oscilador entre 4 y 16, puedo seleccionar esta otra opción. Inclusive puedo seleccionar el oscilador interno. Con esto puedo seleccionar también el oscilador interno, pero con una salida del clock por un pin OSC2. Si lo selecciono, automáticamente el pin RA6 se pone de color verde. Significa que por ese pin va a salir la frecuencia del oscilador que estoy utilizando. Por eso aquí el clock out va a salir por ese pin, se coloca de color verde. En este ejemplo simplemente voy a utilizar el oscilador interno y no voy a habilitar la salida del oscilador. Por lo tanto, este pin vuelve a colocarse de color celeste, indicándome que lo puedo utilizar para otras cosas. Bien, esto ya está. Aquí, como voy a utilizar el oscilador interno, tengo que colocar esto en INT OSC. Y finalmente puedo seleccionar la frecuencia del oscilador interno. Tengo todas estas opciones, como les dije en el video. La frecuencia va desde 500 kHz, perdón, desde 250 kHz hasta 1 MHz. No, perdón, hasta 16 MHz. No están en orden ascendente, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Va desde 250 kHz hasta 16 MHz. Yo voy a seleccionar la frecuencia de 4 MHz. Y aquí yo puedo habilitar los PLL. Como les decía, el PLL puede ser por 3. En este caso puede ser por 4.
Okay, entonces puedo utilizar el PLL por 3 o puedo utilizar el PLL por 4. En este caso no voy a utilizar el PLL, así que lo deshabilito. Y aquí hay un divisor de frecuencias. Si lo habilito, por ejemplo, estoy dividiendo la frecuencia de 4 MHz entre 2. Por lo tanto, la frecuencia para el CPU va a ser de 2 MHz. En este caso no quiero el divisor de frecuencia, así que lo pongo en deshabilitado. Y aquí abajo podemos configurar algunas cosas básicas, como por ejemplo deshabilitar el watchdog timer, que por sí ya está deshabilitado. Aquí más abajo podemos habilitar o deshabilitar la programación por bajo voltaje. En este caso lo voy a quitar porque el programador que voy a utilizar es el PitKit 4. Así que creo que es esta la configuración del oscilador que vamos a utilizar. Vamos ahora a algunos periféricos. Aquí en los dispositivos vamos a encontrar todos los periféricos que posee este microcontrolador. En este caso vamos a utilizar el puerto UART. Aquí está. Si queremos seleccionarlo, pues simplemente le damos doble clic y listo. Este periférico se va a la parte de arriba, donde indica que lo podemos configurar. Del UART yo ya hice un video con el MSC. De hecho utilicé un PIC, que es el PIC 16F18446. Si quieres ver el video, te dejo aquí el enlace en la parte de arriba. Ahí utilicé el MSC para hacer todo lo que es UART, tanto transmisión como recepción. Entonces aquí que estamos en UART, vamos a configurar a 9600 baudios. Está habilitada la transmisión. Y aquí abajo simplemente tengo que seleccionar los pines que voy a utilizar para el UART. En este caso, el tema del remapeo de pines en el año 2012 todavía no estaba tan amplio como lo está ahora. De hecho, en el video que les acabo de mencionar, pueden ver que yo puedo seleccionar los pines del puerto B o del puerto C para el tema del UART. En este caso, en este microcontrolador, no lo puedo hacer. Tanto el pin de TX como el pin de RX del UART están fijos al pin RC6 y al pin RC7. Como les mencionaba, en los PIC modernos, los últimos, esto sí se mejora. Entonces vamos a utilizar estos pines y ahora vamos a utilizar el ADC. Aquí está ADC, solamente tenemos un módulo ADC, le damos doble clic, lo mandamos aquí en la parte de arriba, está habilitado el ADC y tenemos que seleccionar la frecuencia para nuestro ADC. Aquí nos aparece un pequeño error. Nos dice que nuestra frecuencia debe ser mayor a un microsegundo. En estos momentos está en 500 nanosegundos. Para poder aumentar esto, pues simplemente aumentamos el divisor de frecuencia. Ahí está. En este caso ya tenemos un microsegundo, así que estamos dentro del rango. Vamos a darle en 8 para trabajar a 2 microsegundos. Nuestro TAT va a ser 2 microsegundos. Si quieres saber qué es esto del TAT, tiempo de conversión, tiempo de adquisición, yo hice un video totalmente explicado acerca del ADC, tanto para PIC 16F como para un PIC 18F. Si quieres ver ese video, te dejo el enlace aquí en la parte de arriba. Ahí metimos puro código, así que puedes darle una mirada a ese video. Ahí tocamos temas con conceptos como estos, como que es un TAT, que es el tiempo de adquisición, que es el tiempo de conversión. Una vez que ya sabemos esto, podemos utilizar el MSC y configurar todo esto de forma gráfica. Entonces vamos a trabajar que el TAT sea 2 microsegundos y nuestro tiempo de conversión va a ser 11.5 veces el TAT, que nos daría un total de 23 microsegundos. ¿Okay? Aquí nos sale una pequeña advertencia, nos dice que para configurar el ADC necesitamos habilitar el módulo CCP2. ¿Okay? Vamos a ver aquí que hay más configuraciones. Aquí podemos ajustar el resultado del ADC si queremos que esté justificado hacia la izquierda, hacia la derecha. De eso también hablé en el video que les acabo de mencionar. En este caso el resultado va a ser un dato de 10 bits. Por lo tanto, como estamos hablando de un microcontrolador de 8 bits, necesitamos utilizar dos registros de 8 bits para poder almacenar estos 10 bits del ADC. Por lo tanto, podemos justificar estos 10 bits, ya sea hacia la derecha o ya sea hacia la izquierda. Yo lo voy a justificar hacia la derecha, así que colocamos aquí. Aquí podemos seleccionar el voltaje de referencia, si es que es VDD, si es que es un voltaje externo o si es el módulo FBR. Como les mencioné, del FBR yo ya hice un video hace bastante tiempo. El enlace lo vuelvo a dejar aquí arriba si es que te has olvidado y si lo quieres ver. En este caso, el voltaje de referencia va a ser VDD para este ejemplo. Entonces, lo que nos indica este warning es que necesitamos habilitar el CCP2. Entonces, vamos a buscar aquí el CCP. Aquí está. Simplemente lo habilitamos y
las opciones del CCP, como les había mencionado, es que este módulo puede trabajar en el modo captura, en el modo comparación y en el modo PWM. En este ejemplo, pues simplemente lo necesitamos para desaparecer ese warning, así que le colocamos en off. Y listo, no tenemos ninguna advertencia. Entonces podemos generar el código, pero podemos venir aquí a ping module y vamos a ver que, por ejemplo, el nombre del canal analógico que estamos utilizando, que se encuentra aquí abajo, no lo hemos configurado, pero el MSC nos da un ping configurado por defecto, que es el ping RA0. Nosotros lo podemos cambiar o podemos habilitar más de un canal analógico. En este caso solamente quiero el ping RA0. Fíjense que cada vez que yo presiono un pin, este candado que está abierto y que está de color celeste pasa a color verde y el candado pasa a cerrarse, indicando de que este pin ya está siendo utilizado para un propósito específico. Si le vuelvo a dar un clic, simplemente lo deshabilito. En este caso, el único pin que quiero habilitar es el pin RA0. Y también pueden darse cuenta que efectivamente aquí se comienzan a listar los pines que estoy utilizando. Entonces, yo solamente quiero utilizar el pin RA0. Y aquí le puedo dar una etiqueta. Yo le voy a dejar con el nombre de AN0. El pin es analógico. Y aquí están los pines que también estoy utilizando, que son los pines para el puerto UART. En este caso, TX va a ser el pin RC6 y RX va a ser el pin RC7. Bien, es todo lo que necesito configurar aquí. Me olvido de algo. Vamos aquí nuevamente al puerto UART y necesito redireccionar la salida del UART hacia la función printf. Ok, de eso también yo ya hice un video, te dejo un enlace aquí en la parte de arriba, cómo podemos direccionar la salida del puerto UART para poder utilizar la función printf. Ok, en este caso puedes ver ese video, te dejo un enlace aquí en la parte de arriba, pero aquí en el MSC eso lo hacemos simplemente colocando un check en esta casilla. Una vez que ya tenemos todo configurado, pues simplemente venimos aquí donde dice generar, hacemos un clic. Se empiezan a generar los archivos. Y listo, ya está. Si queremos volver a la pantalla del código, simplemente volvemos a digitar aquí en MSC. Salimos de la interfaz gráfica del MSC. Y aquí está nuestro proyecto. Y vemos que ahora ya hay un archivo main, un archivo principal. Hay una inclusión donde están todas las funciones que el MSC ha creado por nosotros. Hay una función de inicialización. Y aquí en los header file vamos a encontrar todos los archivos de cabecera que el MSC ha creado por nosotros. Aquí está para el ADC, para el SCP2, el UART y otros pines de configuración. De igual forma, aquí en los archivos fuente también vamos a encontrar un archivo .c para el ADC, para el SCP2, para el UART. Entonces, yo todo lo que necesito hacer aquí es crear una variable que se va a llamar, bueno, que va a ser un entero sin signo de 16 bits que va a tener el nombre de resultado. Y aquí simplemente a esta variable que se llama resultado le voy a asignar el valor leído desde el ADC. ¿Cómo leo yo el valor del ADC? Pues esta función ya está creada. De hecho, el MSC la ha creado por mí. Así que simplemente voy a invocar esa función. Coloco aquí ADC. Presiono la tecla control barra espaciadora. No me aparece la función. Aquí está. Es getConversion. Voy a seleccionar esta función con Enter. Y a esta función lo que yo necesito pasarle como parámetro es el canal que yo deseo leer. Si ustedes se acuerdan, en la configuración del MSC yo le puse que este canal iba a ser el RA0. Pero a este RA0 yo le puse una etiqueta, un label. En este caso el label era NA0 con mayúscula. O era AN0, perdón. Ahí está, listo. Punto y coma. Vamos a compilar esto para constatar de que no hay ningún error. Y me aparece un pequeño error, bueno, en realidad varios. Entonces, vamos a ver esta etiqueta. Ok, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Vamos a volver al MSC. Nuevamente presionamos este botón, demora un poco. Y vamos a la parte del ADC. Perdón, vamos aquí a ping module.
Y efectivamente le llamamos a N0. Vamos a cambiar el nombre a N0-bajo. Vamos a generar el código nuevamente. Es mejor que pasen este tipo de errores. Se generó el código. Salimos del MCC. Cerramos esto. Aquí colocamos guión bajo. Compilamos. Y efectivamente el error desaparece. Pues parece que esta palabra AN0 ya está reservada para otras cosas, así que no la podemos utilizar. Es por eso que me marcaba error. Pero esto ya está funcionando bien. Entonces vamos a ir a esta función. Y esta es la función a la que estamos invocando, que es ADC-getConversion. Básicamente le pasamos un parámetro que nos va a indicar el canal que deseamos leer. Y aquí está todo el código para leer ese valor. Y al final esta función nos devuelve un dato de 16 bits, porque este ADC-result no es otra cosa que un entero de 16 bits. ¿Okay? Entonces regresamos aquí. Esta función va a devolver el valor leído en el address L y en el address H, que son los registros donde se almacena el valor leído del ADC. Entonces, una vez que ya tengo ese dato, el dato que he leído del ADC, lo que necesito hacer es mostrarlo por algún periférico. En este caso, el periférico que hemos utilizado es el UART. Vamos a utilizar la función printf y vamos a mostrar el valor del ADC. En este caso, colocamos ADC igual y coloco el carácter porcentaje, coloco aquí una i, indicando que hay un dato de tipo entero que quiero que esta función printf formatee a una cadena de caracteres. ¿Qué dato es? Es la variable resultado. Listo, punto y coma para finalizar. Y aquí, para que se vea más ordenado, pues simplemente diagonal invertida n, diagonal invertida r, para hacerle un final de carro, un final de línea y un retorno de carro. Y simplemente para que en la salida no esté todo comprimido, vamos a colocar aquí un pequeño delay, que va a ser una frecuencia, o perdón, un periodo de 1000 milisegundos, solo que es igual a un segundo. Vamos a compilar esto. Compila sin ningún problema. El otro detalle de este microcontrolador es que tiene soporte en el programa Proteus, cosa que muchos de los microcontroladores modernos no tienen. Entonces vamos a aprovechar eso. Yo tengo aquí este PIC, el 18F25K50, como les decía, tiene soporte en Proteus, así que vamos a cargar ese código. Entonces vamos a buscar el proyecto que acabamos de crear. En este caso es PIC18F25K50-MCC. Entramos aquí, vamos a dist. Y ahí está. Ok. Ahí está, ADC igual. Entonces tengo un potenciómetro conectado al pin RA0. Vamos al valor máximo. Soy al 100% del potenciómetro, es decir, hay 5 voltios en el pin RA0, con lo cual el ADC me provee, me muestra el valor máximo, que es 1023. Si yo comienzo a bajar este potenciómetro, el valor del ADC comienza a disminuir. En este caso, cuando esté en 0 voltios, el ADC debe mostrar también 0. Efectivamente, esto está funcionando muy bien. Ahora vamos a probar esto en un circuito real, que es lo más importante, porque Proteus no deja de ser un simulador y a veces presenta algunos fallos. Así que vamos a ver si es que esto funciona en un circuito real. Bien, después de casi 2 horas de búsqueda del bendito PIC en físico, no lo pude encontrar. Sin embargo, pude encontrar este pequeño proyecto que había hecho hace bastante tiempo. Es el PIC18F25K50, pero en encapsulado SOIC28. Okay, adapté este SOIC28 a unos espadines para que puedan caber en este Zócalo SIF. Así que es lo que tengo que hacer en estos momentos, porque en la actualidad me estoy cambiando de lugar de trabajo a un espacio mucho más grande. Así que en estos momentos mi lugar de trabajo es un desastre. Realmente no puedo encontrar nada, así que tendré que hacer este ejemplo con esto, con este PIC, si es que quiero que este video salga hoy. Así que nada, vamos a hacerlo. Aquí tengo el PIC 4, entonces voy a configurar el PIC 4 aquí en el IDM PlanPX. Vamos aquí a propiedades,
En herramienta de programación selecciono el PicKit 4 que ya está conectado a mi computador. Le doy aquí en aplicar. Le doy aquí en OK. Minimizo esto un poco. Coloco la cámara por acá. Y le damos aquí en programar. Cámara por acá. Y vamos a abrir. Bueno, aquí me aparece este mensaje. Aquí le damos en OK. De paso, voy abriendo esta terminal. Aquí está. El código se cargó al microcontrolador. Y efectivamente, la DC está enviando el voltaje máximo, que es 5 voltios. Yo aquí en mi placa de desarrollo tengo un potenciómetro. Entonces, voy a comenzar a variar este potenciómetro. Efectivamente, está en el tope 1023. Lo voy a empezar a mover hacia el otro lado. Y efectivamente esto empieza a disminuir. Me voy a ir hacia el otro tope. Ahí está, que es 0 voltios y el valor del ADC es 0. Entonces esto está funcionando bien. Bien, espero que este video les haya gustado y más que eso, que se haya entendido. Si es así, los invito a que se suscriban al canal, a aquellas personas que todavía no están suscritas, que activen la campanita para que reciban inmediatamente cuando yo subo un video la respectiva notificación. Bien, espero que este video de verdad les haya gustado. Bueno, tuvimos que hacerlo así, de esta forma, con este encapsulado. Había que ingeniárselas para sacar adelante este video. Así que nada, espero que el video les sea de mucha ayuda. No he estado subiendo videos muy seguidos porque, como les digo, he estado modificando mi espacio de trabajo. Ya les estaré mostrando algunas fotos y algunos videos de cómo va a quedar, si es que hay gente interesada en eso, por ejemplo, para ver qué es lo que uso en mi mesa de trabajo, en mi área de trabajo. Así que nada, nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por su atención.